Fíjese que en La Villita un novedoso programa ofrece una gran oportunidad a migrantes recién llegados. Se trata de un curso express de solo 4 semanas que los ayuda a conseguir trabajo. Alfonso Gutiérrez nos muestra cómo cada corte y cada especie están marcando la diferencia. Yo estoy en un refugio, se llama Elston Shelter. Asael Baluna migró hace poco de Venezuela. Para él, la cocina y el mezclar ingredientes le traen grandes recuerdos. Siempre de pequeño en mi casa, mi mamá y mi padre me enseñaron a cocinar. Entonces eso viene de pequeño. Siempre donde yo llegaba a alguna parte, ¿qué hay que hacer? Yo cocino. Por eso no dudó en ser parte del programa llamado Food Hero, una iniciativa que los prepara para nuevos trabajos en la cocina. Empezamos este programa para ayudar a nuestra comunidad, a nuestra gente. Queríamos darle recursos a ellos que no van a tener en otros lugares. Una experiencia nueva acá en Chicago y esperando a ver dónde restaurante vamos a aperturar, vamos a comenzar a trabajar. Food Hero está localizado en La Villita, que es una comunidad de inmigrantes, en particular inmigrantes de México. Es una comunidad que hace la mayor parte de la industria de restaurantes y hotelería. Muchos de los alumnos son de Venezuela, Cuba y Colombia. ¿Cómo se llama? Por lo cual, la instrucción bilingüe es crucial. Lo más común es ir a una escuela de 4 años y aprender cocina francesa. Lo que hacemos aquí en Food Hero es al revés. Les damos la experiencia de un restaurante, le damos experiencia de que cómo va a funcionar la cocina. Pero no solo son clases de cocina, también los enseñan a crear sus propios emprendimientos. El único requisito es tener permiso de trabajo. Cómo ser chef de negocios, cómo ganar dinero, cómo avanzar a lo alto en vez de quedarnos que siempre cocineros, cocineros. Asael es parte del primer grupo que se va a graduar este lunes. Para él, este tremendo logro lo acerca más al llamado sueño americano. Estoy emocionado, un poco nervioso porque ya después de esto, pues también estoy en busca también de trabajo, entonces. Para mí es muy personal porque mis papás vinieron de México. Alfonso Gutiérrez, Noticiero Telemundo Chicago.